hoy el campo se movilizó hasta tu zona, aquí en cercanías de Merú, en el acceso con la ruta 12. Muchos productores de distintos lugares de la provincia. ¿Con quién has hablado? No, buenos días. La realidad que me ha asombrado, la gente que vino, hay gente que marchó más de 40 kilómetros en tractor, que para los que andamos en tractor en estos caminos deshechos que tenemos, sabemos que es una hazaña hacerlo. Y bueno, y vinieron con la convicción de que, bueno, se dio acá la idea, como andamos con este problema tan serio, y bueno, vinieron a apoyar la movida esta porque es en defensa de todo, no es que... Es en defensa de Colonia Merú o de alguna dirigencia. Esto es para los 1024 escuelas rurales donde están los productores alrededor con el mismo problema que nosotros. Y hoy se dio acá, la verdad que me asombró. Uno ve acá al lado de la ruta, si uno los pondría todo a la par, tenemos casi un kilómetro de tractores parados, que no es poca cosa, ¿eh? Fabio, además con mucha seguridad. No, más vale, gracias a Gendarmería y la policía que se portan de 10 y no hubo ningún incidente. Y bueno, lo único que se ocasionó, una pequeña demora en el tráfico, que en realidad tal vez hasta sirve para mejorar las condiciones en la ruta, que no andemos tan ligero. ¿Estuvieron volanteando? Estábamos volanteando y vamos a seguir volanteando, porque como le dije hoy, hubo productores que vinieron de lejos y se tomaron el día y bueno, quieren quedarse hasta las 4 de la tarde. Bueno, entonces los vamos a acompañar los de Merú acá, los que podemos, y los que no, bueno, irán a hacer sus tareas, porque el que tiene tambo o alguna cosa no puede dejar la actividad todo el día. Pero va a haber un buen grupo que se va a quedar hasta la tarde. Además, el comentario era que hay gente que va a seguir llegando. Claro, esa es otra, porque hubo gente que llamó que si se quedaban hasta algunas horas de la tarde se iban a arrimar por sus cuestiones laborales. Y bueno, vamos a hacerle el aguante a ellos también, porque esto no va a terminar hoy, esto recién empieza. Y esto es lo triste del caso, ¿no es cierto? Fabio, tu análisis sobre la propuesta que hizo Castrillón. Y bueno, está muy bien. Pero es lo que tendría que haber hecho el gobierno provincial desde el primer momento. Llamar a todos los interesados, sentarlos en una gran mesa y ponerse a debatir el tema y como gobernador consensuar entre las partes y resolver el problema. Nunca lo hizo, entonces hoy por hoy le tiró, como quien dice, la pelota a la justicia, lo cual es un tema político. Y ahí andamos, nadie quiere cabecear la pelota embarrada, está como dice el dicho. Fabio, ¿cómo continúan ustedes? Y bueno, nosotros, porque sabemos que estamos en víspera de que están votando los jueces del superior, los 5 que tienen que votar sobre el tema si el decreto reglamentario queda vigente o no. Y bueno, una vez que empiecen a votar y se sepa que la votación para qué lado salga, dependerá las medidas que haremos. Pero nosotros no queremos que la medida sea favorable y en desmedro de otros o de la salud, que sea lo que la ciencia avala. Si dice la ciencia, todo nos está avalando que haciendo las buenas prácticas agrícolas, como lo hacen en Córdoba y en Santa Fe, están asegurados la salud de los chicos y de los ciudadanos, queremos eso. Y bueno, si se hace eso, vamos a seguir trabajando. Y si no, si vamos por la irracionalidad, como venimos ya hace 14 meses dando vueltas, y bueno, esto tal vez hoy sería solamente un botón de muestra como para decir qué es lo que estamos dispuestos, los padres responsables de nuestra familia, de defender nuestra familia, nuestra casa, y tendremos que salir al lado de la ruta porque si no, no nos dan bolilla. Fabio, el fallo tiene sus injusticias, a ver, sus inconsistencias. Ya que estamos hablando de que habla de la distancia de las escuelas, pero no se habla de las propiedades de los productores, ¿no? O de las aguas, que me parece que es el próximo paso. Y claro, te hablan a 1000 metros, no se puede aplicar terrestre y 3000 aéreo. Vamos a ir al caso terrestre. Bueno, entonces dicen que están vulnerados los derechos del niño en Entre Ríos. Pero en las escuelas nomás. O sea, a 1001 metro fuera del radio de la escuela, lo pueden pulverizar al chico y no pasa nada. O sea, nadie se preocupa por la salud del resto. Entonces eso es una hipocresía total. Eso es lo que irrita tanto. Porque si vas a cuidar en un sector y no en el otro, entonces no tiene sentido. Lisa y llanamente es un odio hacia el sector productivo y lamentablemente en una época le llamaban los oligarcas de la soja, hoy está en contra de los pequeños productores que somos tamberos, granjeros, avicultores, etc. O sea, lo que menos hacemos es agricultura extensiva y sin embargo nos condenan. Y así mismo, si haríamos agricultura extensiva haciéndolo dentro de las buenas prácticas, no genera riesgo. Por eso estamos tan enojados, o sea, llegamos al hartazgo. Fabio,